será cuando no era así? Y si tenía ojos eran para mí. Discúlpame, pero qué tonto fui. Te idealicé a mi lado en mis noches y días, y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma en tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de el amor de mi vida. Hoy te pido perdón, 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 por haberte confiado sin dudar mi corazón. Entregar mi alma en tus brazos, por confiar mi cuerpo en tus manos. Perdón, 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 por crearme esta falsa historia de amor. Y te pido perdón. Señores, la versión de la Hash haciendo cumbia con Perdón, Perdón. Vamos hasta el jurado rapidito porque tenemos que ir a la definición, por favor. Anita, adelante, vamos adelante, por favor. Muy buenas noches, Mal, buenas noches, Enrique. Buenas noches. Buenas noches. Hola, profe Meli, ¿cómo estás? Hola, Anita, muy bien. Felices realmente de poder venir a tener revancha. Da gusto, ¿verdad? Cuando hay revancha para mostrar y defender nuestro trabajo, da gusto. Más si lo hacen como lo hicieron esta noche. Me gustó mucho esta presentación. Yo creo que hay dos voces, hay dos talentos y eso es algo indiscutible. Es algo indiscutible. ¡Gracias! Muchas gracias, Ana. Muchas gracias. A ver, Dani, por favor, ¿qué te pareció a vos? Hola, chicos. Hola, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien. Estoy anotando cositas acá. Nada, súper bien, chicos. Les agradezco mucho que hayan participado esta noche nuevamente. Gracias. Gracias. Bueno, corte. Gracias, Dani. Gracias, Dani. Cortina, ¿eh? Vamos a ver, por favor, Chirola, adelante. Buenas noches. Buenas noches, Chirola. Quiero decir que es súper difícil este momento, ¿no? Y para entender un poco, de repente, algún tipo de criterio, tratar de tener algún tipo de criterio en lo que representa la competencia en el todos contra todos, ¿no? Yo veo que en general a todos y a todas les vino súper bien la sentencia porque pudieron elevar un poco su juego, concentrarse. Ustedes no son la excepción. También como les dije a la pareja de Héctor, tienen mucho potencial y tienen que nunca confiarse y no confiar en que la otra pareja puede ser peor o mejor que uno y siempre hacer su trabajo. Creo que esta noche fue notorio cómo todos crecieron. Lo difícil está en que están compitiendo todos contra todos, ¿no? Y dentro de ese criterio y de ese nivel tendremos que de alguna manera tratar de elegir las dos parejas que no estuvieron tan arriba como las demás. Es súper difícil. Yo creo que ustedes crecieron muchísimo. Gracias, Chiro. Gracias. 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 Bueno, a ver, Techi, por favor. Ay, chicos, la verdad que difícil, pero lo que no podemos obviar es que claro que sí lo hicieron bien. A mí me gustó. Vuelvo a lo mismo. Van creciendo los dos. A mí me gusta muchísimo, Quique, que realmente tú estás poniendo de tu parte, porque todos sabemos el talento que eres.
Gracias. Pero que le estés ayudando así con esa frescura y ese ánimo a tu compañera, eso se habla mucho y muy bien de ti. Profe, felicidades. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, contentas. Y a ver qué pasa. La verdad que yo nomás ya me estoy persignando porque la verdad estoy muy, muy nerviosa. No quisiera estar en el lugar de ustedes, gracias. De verdad, chicos, eso en serio, quiero que se pongan en otros zapatos hoy, al menos especialmente de los cuatro, de verdad. Yo quisiera agradecer particularmente, hablo por mí, quisiera agradecer a los cuatro. Estamos en sentencia, sí, para aprender. Eso es lo que les puedo decir. Muchísimas gracias a ustedes también por las palabras. Son excelentes artistas, respeto muchísimo. ¿Y qué les puedo decir? Muchas gracias por sus devoluciones. Y Anita, te quiero muchísimo. Dani, Chirola, Techi, y bueno. Bueno, por primera vez en lo que va del Canta, vi reunirse al jurado a decir qué hacemos.